Una explosión ocurrida el miércoles en un complejo petroquímico de la empresa estatal mexicana Pemex en el estado oriental de Veracruz han dejado al menos 30 heridos, según informó la compañía. El accidente tuvo lugar en el complejo de Bajaritos, situado en la ciudad de Veracruz de Coatzacoalcos, cuando se registró una explosión en la planta de Clolados 13 y propiedad de Petroquímico Mexicana de Vinilo, una empresa conjunta de Pemex y Mexchem. La explosión fue tan potente que se sintió en otra parte de la ciudad y la columna de humo se cubrió el puerto de Coatzacoalcos. Se puede ver desde varios kilómetros de distancia, según publicó el diario mexicano El Universal. El servicio de emergencias local ha evacuado a cientos de personas del complejo y el gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, ha anunciado que se están tomando medidas de seguridad en las localidades cercanas.